El programa de hoy nos ofrece contenidos muy variados e interesantes. Conoceremos la firma de bolsos exclusivos Lupo Barcelona, el atelier donde se fabrican y el diseño y la calidad de las distintas colecciones. En el apartado de belleza, una experiencia sensorial prometedora en Perfumería San Remo. Hablaremos con detalle del perfume, las familias olfativas, su relación con la personalidad y el complejo mundo de las emociones. A continuación, pausa para descansar el espíritu y la mente en el Bar del Convent, un lugar con siglos de historia donde tomar un aperitivo y pasear por el claustro del antiguo convento del siglo XIV son todo un lujo. Y acabaremos con Sensaciones Fuertes, restaurante Dan Lenoir, una cena en la oscuridad más absoluta donde los sabores se amplían e intensifican creando un concepto de restauración absolutamente distinto e impactante. En Paseo de Gracia encontramos una de las tiendas de Lupo. Esta firma de bolsos empezó su andadura en la ciudad condal en 1920 y nos deleita con artículos exclusivos inspirados en Gaudí, Miró, Barcelona y un toque distintivo de elegancia y calidad. El abanico es el icono de nuestra marca. Fue el primer bolso no italiano que ganó un premio en la Feria de Mipel. Creó muchísima demanda y de ahí que a lo largo de estos años se haya convertido en el icono de nuestra marca. Hay toda una serie de colección que parte del mismo concepto que el abanico, pero con otras funcionalidades. Aquí tenemos nuestro abanico diamantes. Es inventado el modelo abanico, es nuestro icono, pero la peculiaridad que tiene es estas franjas de diamantes negros auténticos que tienen su certificado, ¿no? Entonces es una joya que nunca pierde valor. Tenemos la pedrera, como hemos dicho antes, está inspirada en la casa, bueno, en la pedrera de Gaudí, y también es muy importante para nosotros porque, bueno, al final coges el edificio como punto de partida, ¿no? Y desde allí creas algo de cero. Y la segunda versión serían los Warriors, que están inspirados en las chimeneas de la azotea de la pedrera. Aquí tenemos la colección Miró by Lupo. Es una colección muy especial porque fue una colaboración con la Successió Miró. Se creó a partir de los valores que Joan nos transmitió del artista, ¿no? Entonces, pues, para esta colección hemos elegido los cuatro colores más representativos en todas sus obras y la hemos hecho muy básica, muy funcional, con una de las firmas del artista grabada en el centro de todos los modelos. Y luego el toque o el detalle más especial es el forro. Para Joan Miró, el forro era muy importante porque siempre que se hacía un traje a medida, lo que le gustaba más o lo que le costaba más elegir o en lo que prestaba más atención era en el forro en el interior. El Lupo Atelier es el poder crear la experiencia al consumidor de poder conocer un poco la cocina, ¿no? Lo que pasa más allá de un bolso, ¿no? Desde donde nace, ¿no? Entonces, bueno, nosotros invitamos a nuestros clientes a que vengan a nuestro taller, lo conozcan, hablen con los artesanos, vean las pieles, ¿no? Conozcan un poco todo el proceso, ¿no? Vean cómo se hacen los primeros prototipos. Entonces, bueno, cómo ofrecemos este servicio, pues es algo que realmente gusta mucho, ¿no? Porque no es lo mismo ir a una tienda y comprar un bolso que ya está terminado que no poder entrar al taller y ver que realmente desde el patrón hasta el hilo, hasta el color, todo se hace allí, ¿no? Y bueno, y lo ves y para el cliente, para el consumidor, es una experiencia que gusta muchísimo. El otro concepto es el Crea tu Lupo. El Crea tu Lupo es, bueno, es también una experiencia que nos gusta muchísimo y que disfrutamos mucho con ella porque es el cliente quien se convierte en diseñador y quien elige cómo quiere que sea su bolso, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier cliente puede decidir cualquier cambio en cualquier bolso o empezar de cero un bolso, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy bonito también porque aprendes mucho, ¿no? Del cliente, porque al final es como lo ves desde fuera y te dicen, mira, pues a lo mejor me gusta con el asa más larga o de otro color o de otro tipo de piel o con más ranuras o cualquier cosita, ¿no? Entonces, pues aprendes muchísimo y es una experiencia muy bonita también.
Los exóticos es una parte muy importante también en Lupo, porque de alguna manera representa, bueno, le da valor a todo lo que son el trabajo y los bolsos, ¿no? Los exóticos es una colección en sí misma, pero parte de nuestras colecciones y le subimos o le alcanzamos el valor aportándole una piel exótica. Ya puede ser de pitón, de cocodrilo, de avestruz, con piel de zorro, diferentes tipos de piel. Son únicas, están muy cuidadas, todas cumplen con la ley. Y bueno, es un modelo que se puede trabajar muchísimo más, es mucho más exclusivo, porque de algunos modelos solo tenemos uno. Entonces, bueno, esto hace que la persona que lo lleva sea consciente o realmente valore que solo tiene ese modelo, ¿no? Es un modelo y ya está, es único y exclusivo para esa persona. La cadena de perfumería San Remo se fundó en 1963, 50 años al servicio de la belleza y más de 30 establecimientos que ofrecen una atención personalizada a sus clientes y las mejores marcas para el cuidado de la piel, cabello, maquillaje e incluso para farmacia. Vamos a visitar la tienda de Rambla Cataluña en Barcelona y nos centraremos sobre todo en el perfume y el interesante mundo sensorial y emocional que las distintas esencias pueden activar. Bronzatísima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. La función de la perfumería San Remo es, sobre todo, la proximidad con el cliente, asesorarle al máximo para poder ofrecerle el mejor producto que encaje con su personalidad, su estilo, su carácter, lo mejor para ellos. Además, en tu caso, que eres formador, ¿nos puedes comentar un poco cómo realizáis la formación y en qué consiste? La formación de perfumes consiste en... Intentamos buscar en el cliente tres ejes muy marcados, tres egos, que son el emocional, el intelectual y el sexual creativo. Entonces, con esta persona, a partir de estos tres ejes, intentamos ofrecerle lo que mejor le encaja en su personalidad, su estilo de vida, etc. Entonces, a los que son más emocionales, les ofrecemos las historias más... cómo se ha creado el perfume a partir de recuerdos infantiles, conectar la memoria olfativa con sus recuerdos, el primer beso, la boda... La memoria olfativa que te recuerde emociones, para incentivar, poder darle emociones. Al intelectual le ofrecemos estímulos como son el nariz, el diseñador del frasco, y al sexual creativo le ofrecemos... pasamos de la teoría olfativa, pasamos directamente a piel para que pueda tocar y le ofrecemos los ingredientes como champán, chocolate, ingredientes más cálidos, más de piel, más sensuales, para darle estímulos y que pueda encontrar en estos estímulos el perfume que mejor le encaje. Sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Esta es de la familia, sería de la familia cítrica Hesperidae, la más significativa, la última más significativa, ya por la botella, por lo que es el envase, y por la caja, ya se ve. Además está inspirado lo que es el frasco en un canto rodado, en una piedra de esas que tiras al mar y van ta, 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 creando como las ondas de las aguas, y aparte es uno de los perfumes clásicos de Loewe, que es aire, y verás que en salida es limón, naranja, un cóctel de cítricos, muy tonificante, muy fresco. Ahora que hemos entrado ya en el complejo mundo del perfume, que es muy interesante, y hemos destacado la personalidad de cada uno a la hora de escoger un perfume concreto, ¿qué familias olfativas principalmente son las que hay? Hay siete familias olfativas según el Comité Francés de Perfumería y son la cítrica o Hesperidae, que es la que se compone de ingredientes como el limón, la bergamota, el pomelo, los ingredientes más cítricos, más tonificantes. Está la chipre, que es el perfume que se creó a partir de una fragancia mítica como el Chipre Royal de Coty,
que está inspirado en la isla de Chipre, lo que son más las hierbas, las piedras, incluso el aroma del agua. Está la cuero, es casi prácticamente una familia masculina, que son aromas más ahumados, quemados, incluso a rueda cuando está acaba de quemar. Luego están los florales, que es el perfume por excelencia de mujer, aunque ahora se empieza a introducir en caballero, que son los más románticos, los que conectan más con nuestro sentido más íntimo, ¿no? Y luego está también los que son los orientales, que son los más fuertes, los más potentes, porque hay un incienso, mirra, vainilla, ¿eh? Y luego están los fougères, que es una familia que recrea las notas del bosque cuando está acabado de llover, húmedo, las piñas, lo que son las hojas. Y ya por último queda la maderada, la familia maderada, que son las notas de madera. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Y al frasco ya te está hablando, ¿eh? con el tapón de madera, que además es un tapón único, se hace uno por uno, todos son diferentes. Y entonces verás que es como un manantial de agua en el que ha capturado y abrazado las notas de madera. Esto sí que me gusta. Entonces lleva el calone, que es una sustancia que recuerda las notas del mar, las notas acuáticas. Por eso me gusta, porque me recuerda algo del mar, algo azul. Sí, es como... algo azul, ¿ves? Sí, me encanta, sí, porque además relacionas un perfume que no tiene color con un color. Con algo que te evoca... El olor del mar te recuerda a un color azul. Exacto. Entonces, esto es súper interesante porque es como si cuando estuvieras por el mar te encontraras una madera. Si la olieras, ese aroma limpio al sol cuando te está tocando, etcétera, etcétera. Es un perfume... Ya que hemos explicado las distintas esencias, las familias, de dónde provienen, podríamos hacer un poco de referencia a nivel histórico e incluso mitológico de los perfumes, porque creo que es algo que a nuestros espectadores le puede interesar bastante. Sí. A ver, en perfumería han quedado varios nombres o varias palabras que son súper interesantes, porque por ejemplo la primera clasificación que se hizo de las familias olfativas estaba hecha con las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, y a todo el vocabulario musical. Por eso a nosotros nos quedan los acordes, por lo de la música, y las notas. Cuando decimos este perfume lleva notas de azahar, notas cítricas o notas más... Se dice por las notas musicales la primera vez que se clasificó el perfume. Y luego cuando hablamos de la familia cítrica o espiridada, que creo que es tu favorita, la que más te gusta, que es la tuya, cuando hablamos de cítrica o espiridada, en la mitología griega era un jardín que estaba lleno de limoneros, de naranjos, de notas cítricas, que estaba guardado por unas ninfas que se llamaban las Hespérides. Participaste en un proyecto con personas invidentes, nos gustaría que nos contaras cómo fue. Pues surgió la posibilidad de hacer un proyecto con personas ciegas y los perfumes de nuestra perfumería San Remo. Entonces fue extraordinario porque buscábamos, como no pueden distinguir colores, no pueden elegir complementos, no pueden elegir maquillaje porque muchos no han visto los colores, van con un aparato que les dice el color, pero no pueden elegir los matices de ese color, buscamos un elemento que fuera de verdad, que pudieran elegirlo y no tuviera ningún matiz que por la vista se lo impidiera. Entonces empezamos a hacer el ejercicio de buscar su perfume, según como ellos se vean por dentro, poderlo reflejar afuera con un elemento estético, y entonces fue extraordinario, porque me di cuenta que no ponía límites en género, les daba igual si era masculino o femenino, no ponían límites en cuanto a lo que era tendencia o lo que parecía que podía ser antiguo o clásico, sino todo era bienvenido. Cómo conectaban enseguida con su memoria olfativa,
cómo se emocionaban enseguida y cómo podían distinguir ingredientes previos a contarles cuál era la construcción del perfume. Entonces fue extraordinario, fue una lección para nosotros de cómo luego poder vender el perfume de esta manera tan abierta y de esta manera tan especial. Cada persona, igual el mismo perfume no tiene el mismo... No, bueno, tú tienes personalidad y entonces a cualquier aroma le transfieres tu personalidad. Y después también influye tu tipo de piel. Las personas que tenemos la piel grasa nos aguanta más el perfume que una piel seca. La piel seca, el perfume se evapora mucho más rápido y en piel grasa aguanta mucho más. El tabaco, la alimentación, pero sí, sí, el perfume tiene... El bar del convent se encuentra en una ubicación privilegiada, el antiguo convento de San Agustín, en el barrio de la Ribera de Barcelona. Cada piedra, cada rincón nos hablan de siglos de historia. Desde su creación en el siglo XIV, ha sido escenario de guerras que lo han destruido parcialmente, fue academia militar e incluso sede de una logia masónica. Actualmente es un espacio para descansar, deleitar el paladar y también el espíritu. Hacemos difusión, aquí llega quien es un poquito aventurero y es muy relajado este espacio. Los clientes que vienen aquí les gusta el silencio, la tranquilidad, y entonces está bien esta terraza en invierno porque nunca llueve y también en verano porque nunca da el sol fuerte. Son vecinos del barrio, la mayoría son vecinos y tenemos grupos de turistas que vienen, por ejemplo, a hacer las rutas masónicas o la ruta de la Barcelona modernista, y entonces estos vienen los viernes y los sábados. Y entonces lo conocen y así ampliamos un poquito. Nosotros tenemos una cocina especializada en Argentina, porque somos todos argentinos, los del bar del Convent. Entonces tenemos quiche, saladas, tenemos empanadas argentinas, focachas, calzones, tortilla de patatas, bocadillos, fríos y calientes, y lo que más tenemos es pastelería, mucha pastelería argentina. Los eventos habitualmente vienen derivados del centro cívico, de empresas o instituciones que organizan aquí jornadas y luego quieren un coffee break o una comida o un desayuno. Luego también tenemos para nuestros clientes poder hacer cumpleaños o celebraciones particulares de fiestas pequeñas, en pequeño formato, no más de 20. Y organizamos exposiciones todos los meses, ¿sí?, que nos van llegando propuestas y entonces las vamos programando. Y también tenemos una zona infantil y un cambiador para bebés, porque es un bar especializado en familias, y así damos este servicio. El Convent de San Agustín fue un edificio que se hizo en el siglo XIV. Era un antiguo convento, aquí había monjes. Luego esto se derrumbó para construir lo que es el Parque de la Ciudadela. Y ha quedado muy poquito del convento, ha quedado esta ala, un pequeño claustro que eran de las dependencias de los monjes, el gran claustro se derrumbó y en la década del 50 fue una caja de reclutas, aquí había un colegio militar y entonces lo utilizaron para enviar a las personas a diferentes sitios de España para hacer la milicia. Luego se cerró, estuvo muchos años cerrado, y en el 1990, por ahí, se recuperó, el Ayuntamiento de Barcelona lo recupera, lo abre, y ya con un planteamiento de hacer edificios que albergasen patrimonio cultural e histórico. Y por eso los museos, los archivos, el centro cívico, el Colegio de Pasteleros de Barcelona, que está junto con el Museo del Chocolate. Un poquito así, se le dio un uso más social. Esta sería muy resumida la historia. Dans le Noir es un concepto de restaurante a oscuras presente en varias capitales del mundo, pensado no solo para personas invidentes, sino que cualquiera puede asistir. Vamos a vivir una experiencia única en Dans le Noir, Barcelona, situado en Passeig Picasso número 10.
la ausencia de luz magnifica otros sentidos que normalmente no utilizamos tanto, como el gusto y el olfato. Dance Le Noir se fundó en 2004 en París, fue nuestro primer restaurante, y el concepto de cenas oscuras existe desde hace muchos siglos. Y hay escritos del siglo XIX en el que asociaciones y fundaciones para personas con discapacidad visual hacían cenas para amigos, familiares y conocidos que quisieran saber un poco más qué hay detrás de la discapacidad visual y que detrás de una discapacidad visual se puede vivir feliz. Para concienciar un poquito el tema de la discapacidad, para que vengan a ver un poquito del trabajo que hacemos, de que, oye, que no somos ni unos pobrecitos, de que hay pobrecitos y qué pena, cómo lo harán, nada. Somos como cualquier persona, pero simplemente sí. Ahora sí. Voy a dejar primero, ¿cómo te llamas? Ivana. Ivana, primero la que se va a sentar, me da la mano que te suelte. ¿Quién está detrás de ti? Vicky. Vicky. Aquí tiene la silla, lo vale. Vamos a estirar y te sientas. Enfrente tienes la mesa. Cuando estés sentada me dices. Tú tranquila. Vale. Ya está. Para adentro un poquito. Un vale. Poquito, Vicky. Muy bien. Vale. Ahora me has dicho. Vicky, yo. Vicky, ven conmigo. Sí. Y te vas a sentar a su lado. Aquí tiene la silla, lo estiramos hacia ti y te sientas, la mesa lo tienes enfrente. Ok. Ups. Vale, así. De nada. Entonces, de momento, lo que tendrás en estas mesas serán cubiertos y una servilleta. La servilleta, para que no os manchéis, lo pondremos encima de los pantalones. Y los dos cubiertos, pues lo ponéis en un lado de la mesa. Para que os acordéis donde lo habéis puesto, izquierda o derecha. Okay. Así que buena experiencia y a pasarlo bien. Muchas gracias. Una pizza frita. Qué bueno. ¿Qué están comiendo? ¿Qué es? Sabe a fruta fresa, ¿no? O algo parecido. Mango. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora cuando salgan lo van a ver. Hay petacetas. Sí. Intentamos que cuando la gente entra al comedor y a nada más sentarse, el camarero va a cocina, coge los platos y los sirve. Y al principio todos están muy calladitos, hablan solo a lo mejor pues, con su acompañante que tienen delante, o si son cuatro, pues tendrá alguien al lado. Pero de forma muy espontánea surge la comunicación a oscuras y empiezas a hablar con gente que no conoces de nada y haces lo que nunca haces en un restaurante normal, podríamos decir, que es hablar con desconocidos. Preguntarle al de al lado, oye, ¿qué estás comiendo? Y yo creo que estoy comiendo pollo. Ah, pues yo pensaba que era rape. Una experiencia, porque lo que ofrecemos aquí es una experiencia. Es que por un momento se intercambien los papeles y que por un momento nosotros los camareros nos convertimos en sus guías. Normalmente en la vida la gente que ve nos ayuda en la calle o lo que sea, pero se intercambian los papeles y más bien somos nosotros los que les vamos a guiar y enseñarles un poco cómo es nuestro mundo, cómo es no ver y cómo los sentidos se van a despertar poco a poco estando en esta experiencia. Tenemos un público invidente muy reducido, normalmente la gente que viene tiene la visibilidad bien, no obstante sí que nos encontramos muchas veces que estas personas invidentes invitan a sus amigos para que vivan la experiencia y sepan lo que es no ver nada. Y también tenemos algunas veces, tenemos por ejemplo Sara y su pareja que vienen por lo menos una vez al año, ya desde hace bastantes años, ellos los dos son invidentes con un pequeño resto visual y les gusta mucho venir aquí porque para ellos es muy cómodo comer y saber que todo lo que hay en el plato te lo puedes comer. Que no hay espinas, que no hay pieles, que todo lo que hay en el plato lo coges con tus cubiertos y a la boca. Porque claro, nosotros cuando comemos un pescado sí que podemos mirar, pues quitamos las espinas, vamos con más cuidado, pero para ellos es más complicado. Entonces, para ellos en este caso vienen porque es una experiencia muy divertida, por el buen trato que ofrecemos, pero también porque es muy fácil comer para ellos. También lo que pedimos siempre cuando llega la gente, primero les hacemos una pequeña explicación de en qué consiste la experiencia y después, una vez han seleccionado su menú y están a punto para entrar al comedor, les explicamos unas normas de seguridad para que todo vaya bien. Resolvemos todas las dudas que puedan tener, si tienen preguntas antes de entrar.
y con estas normas de seguridad te da un poco más de tranquilidad de saber, vale, está todo bajo control, no es nada peligroso. Muy al principio de yo empezar a trabajar aquí, era un día de estos muy tranquilos en que ahora llega una pareja, al cabo de un rato llega otra pareja, entonces van entrando poco a poco y había una pareja de chicos jóvenes de estética punk y más tarde a su lado, cerca, se sentó un matrimonio más mayor, elegantes, la mujer iba enjollada, bien maquillados, con ropa cara y a oscuras estuvieron manteniendo una conversación completamente natural, como si fueran a lo mejor abuelos y hijos o abuelos y nietos, más bien dicho. Y cuando salieron, me acuerdo que la señora estaba buscando con la mirada a ver quién era esa pareja y dijo, ¿quién es Pepito? Y el chico levantó el brazo y la señora puso una cara de como, ah, no me los imaginaba. Así es la belleza de la experiencia, el perder todos los prejuicios. No hay clase social, no hay etnias, no hay razas, somos todos iguales. Y aquí en Barcelona creemos que la gente, el público mayoritario, valora muy positivamente que la cocina sea tradicional. Da mucha tranquilidad el saber de, vale, no sé lo que es, pero este sabor lo conozco, lo he comido antes. Creo que es un solomillo, o que es una carrillera, o que estoy comiendo merluza, rape. Pero es esto, intentamos que la comida sea tradicional catalana.